aquí estamos en Fundación Magdalena Colombia, Sudamérica. Aquí estamos con una familiar mío que se llama Gladys Castro. Ahora en un momento se acaba de hacer una oración a ella de liberación. Cristo la libertó. Cuéntame, Gladys, ¿cómo te encuentras? Bueno, cuando me estaba orando, sentí algo así que me, y la vista así que se me estaba componiendo, lidiando, no sé, más como así. Hasta tenía un mareo y se me quitó y ahora me pude sentar, bueno, me podía sentar. Okay. Y el estómago también ya me lo siento bastante mejor. Okay. No me lo podía ni tocar, ni respirar, ni nada de eso. Pero gracias al Señor. Párate. Es casi apenas unos 15 segundos que se acabó la liberación. ¿Antes puedes hacerlo? ¿Así como está ahora? Camina, creo que caminas ahora, camina. Haz cosas que antes no podías hacer. Sí, haz cosas. ¿Eso antes lo podías hacer? No, no lo podía hacer. Sal a la calle, por favor. Gloria a Jesucristo. ¿Cuántos días tú que no voy a la calle? Más de 15 días. Más de 15 días que no voy a la calle. ¿Tú puedes parar nada? Nada. Nada en absoluto. Nada en absoluto, más de 15 días. ¿Cómo estás ahora? Bien, gracias a Dios. Gloria a Jesucristo. Gloria a su Cristo. El Señor ya, Rey de Reyes, Señor ya. ¿De cuánto qué tiempo tenías tú que estabas enferma? ¿Tú, qué es lo que tenías tú? ¿Qué tenías? Por lo menos aquí me comenzó, ya te voy a explicar primero. Primeramente a mí me dio un dolor en la mano. ¿Ok, en la mano? Sí, y entonces me llevaron al puesto de salud con el dolor en la mano. Me pusieron una ampolla de diclofenaco. Bueno, se me quitó el dolor. Entonces me mandaron otra para acá, para la casa. Alcancé a ponerme esta, que fue la que me acostumbró la nalga. Okay. No me daba más dolor en las manos, pero entonces cuando me pusieron esta, que me acostumbró la nalga, me revolvió bastante la gastritis. Bastante. Estoy acá ratito, me tenía mis puestos de salud poniéndome toda esa cosa para la gastritis. Ya hasta me habían dicho que me iban a hacer una telescopia. Ya. Yeah. Pero el ardor se me pasó, me quedó como así, un problema así en el estómago, como un dolor así. Cuando llegué aquí yo te vi sentado y no te di cuenta cómo lo puedes hacer. Pero más no hacía nada que me había sentado para descansar. Para descansar. Yo no me había sentado. Incluso te vi de lado, ¿no? Te vi de lado, sentado al lado. Porque como, así como... Camina, ve caminando. Estamos aquí en Fundación Magdalena, aquí. Esta mujer acaba de ser liberada por el mismo Jesucristo. ¿Eso podías hacerlo? No. ¿No? Ok. ¿Cómo se siente el estómago? ¿Cómo sientes? Me siento mejor. Bien. Y va a ser mucho mejor porque acá en el cuerpo todo va a estar bien, ¿ok? Yo te indico que mi mujer sabe que somos primos aquí y la verdad que me dio en tu caso, pues mucho gusto, digo, Fundación ya. Para que recuerde que la gloria es para Jesucristo, que la gloria. Recuerden, gente que la cruz son Jesucristo. El mundo espiritual más real de lo que tú crees, ¿me entiendes? Eso ahí no valía medicina, eso no vale nada ese cuento. Eso lo aguanto un poquito, pero hay que hacer liberación a la persona. ¿Claro? Dale gracias a Jesucristo, hermano. Gracias a Jesucristo. Con alegría. Aleluya. Gracias a Jesucristo, gracias. Amén. Gracias, Señor mío.